Seguimos, continuamos en Radio NQN Digital y hoy vamos a hablar de este icono del rock, guitarrista que viene aquí a nuestra región con su banda CTM, Claudio Tano Marcielo. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, hoy por suerte es una linda tarde, con mucha demanda de notas y ayer hicimos el último ensayo ya para salir de gira. Mañana tengo una charla con la guitarra, tipo que la llaman clínica. Esto va a ser acá en Pilar, en Buenos Aires. Y el viernes el sábado a la madrugada estaremos saliendo para Santa Rosa de la Pampa, que tocamos el sábado, y después el domingo nos vamos para Neuquén. Exactamente, llegan acá al escenario de Mugline Neuquén, con sí. CTM, con tu banda. Realmente primero quiero comenzar, estás con guitarra en mano, como no podía ser menos. Ha sido un año, me parece que muy bueno, pero también muy reflexivo, y sobre todo por ahí con los últimos acontecimientos, la pérdida de Ricardo Iorio, que en realidad, como dices, se fue de gira, pero también, bueno, arrancaste un año a full con todo, fue teloneando a Steve Vai. Contame cómo estás vos en este momento. Y yo me encuentro de la misma manera que siempre, al final. Yo soy una persona que siempre estoy produciendo canciones. De hecho, no lo tengo acá, pero tengo como una especie de grabador chiquitito que está lleno de improvisaciones y cosas así, de las cuales yo después escucho y de ahí voy haciendo canciones. Así que no, eso es constante. No paro de producir. Y en algún momento me meto en mi pequeño estudio, que tengo un amigo que me ayuda a grabar, y ahí hago los demos, que son las preproducciones, para que lo escuchen los Leo, Melina y Juliano. Así, una vez que más o menos agarran, memorizan un poco los temas, los empezamos a ensayar. Era vos, ¿eh? Siempre al estudio ahora en febrero, pero me pararon un poco el carro, me dijeron que espere un poco porque el disco Emergencia salió creo que este año en formato físico, ya está en las plataformas y todavía lo estoy tocando. Entonces es como que no le estoy dando un poco de pulmón de aire para que se expanda un poco este disco, ¿no? Tal cual, los requerimientos, ¿no? De que se pide ahora, que deje pasar un poco más. Sí, vos sabés que por lo general, viste, yo estoy viendo de que los grupos, o sea, los músicos o las bandas están subiendo por cortes, o sea, por canciones. Yo al final quise hacer eso, pero subí tres canciones la primera vez en plataforma, y después ya entré al estudio y grabé las otras 10 canciones restantes. Y no, a ver, perdón. ¿Qué estoy diciendo? 8 canciones. Así que el disco creo que tiene 11 canciones. Y ya grabé todo y lo levanté en plataforma y después también fui y lo fabriqué en formato físico. Así que para los que quieran, los que estén interesados, cuando yo voy a dar, cuando yo hago un recital, siempre hay un stand donde hay este disco, remeras y cosas así, que eso lo maneja el coordinador, ¿viste? Tiene un nombre, pero no me sale. Más que nada el merchandising también. Exactamente, eso. O sea que la gente, porque hay muchos que me preguntan si va a ver dónde pueden conseguir el disco, esas cosas. Así que lo van a encontrar ahí. Que soy mi propio sello. Obvio, obvio que sí. Contame cómo viene el show para este finde. Así como decías, les paso los temas, bueno, a todos tus compañeros de ruta, ¿no? Con CTM. Y sale también este show medio de la mano con la improvisación, ¿o ya tienen algo muy marcado? No, mirá, vos siempre por lo general, bueno, esto no es, vos agarrás, pum, haces una lista de canciones. Ahora lo que pasa arriba del escenario es parte del juego. O sea, yo por ahí, yo decidí llevar una guitarra con cuerda de nylon esta vez, pero, y anoté 2 canciones para tocar. Pero no sé qué me va a pasar por la cabeza en el momento que agarre la guitarra, y puede ser de que, qué sé yo. Puede
pongo a improvisar algo y por ahí toque alguna canción conocida, que claro, puede ser mía, de más fuerte, puede ser de Color Humano, puede ser de Spinetta, no sabía lo que me pasa por la cabeza en ese momento. Pero tengo más o menos un patrón, ¿no? Que es lo que guía el desarrollo del recital. Y decidí llevar esta guitarra porque hacía tiempo que no la tocaba y la otra vez la vi, la tenía acá en un rincón. Yo estoy en el cuarto donde toco guitarra, acá tengo todas las guitarras mías. Ah, bien. Sí. Y entonces, bueno, ahí hay más, allá hay más. Estás en tu mundo. Yo había decidido hacer un show completamente eléctrico, ¿viste? Uh-huh. Pero justo la guitarra y la vi que estaba muy, muy descuidada de cuerdas, ¿viste? Y dije, uy, loco, soy un atorrante, ¿viste? No, le tengo que cambiar las cuerdas a esta guitarra. Y la agarré, me puse a tocarla y me agarró ese amor por el instrumento y dije, me la llevo. Me la llevo y bueno, voy a ver, voy a tocar. Ese va por ahí, me toco alguno de los tangos que grabé o alguna de las de esas canciones con aire folclórico que hice. O por ahí se me ocurre recrear una canción, veré lo que pasa. Así que está, digamos que hay una parte acústica incluida en el recital. Después tiene la mayoría de los temas del último disco, que es Emergencia, porque obviamente quiero que lo escuchen en vivo porque tuve muy buena respuesta del material. El disco es un disco muy rock metal pesado. Uh-huh. Y después también hay un repaso por otras canciones que no me alcanzan todos los discos que grabé, obviamente que no sé, me gustaría hacer recitales más extensos y quizás cuando vos estás en gira no tenés tanto tiempo porque te juega en contra lo que es el descanso y la distancia. Claro. Más en el nuestro, que nosotros nos trasladamos por nuestros medios. Uh-huh. Y bueno, maneja el coordinador, maneja a Juliano, que es el guitarrista, y Leo, el bajista. Entonces, claro, necesitas tiempo de descansar y todo lo demás. Entonces, bueno, tocas. Es diferente hacer un solo recital, donde vos agarrás y también la productora te puede dejar espacio libre para que vos toques el tiempo que quieras. Entonces, claro, ahí armamos un show de 3 horas, qué sé yo, etc. y piden mucho del público también, me imagino. Sí, pero el público respeta mucho lo que hago. Vos sabés de que yo trato de dar, o sea, nosotros siempre damos lo mejor. No sé si es lo mejor del mundo, obviamente. Como cuando dicen, sos el mejor guitarrista, yo no me la creo ni ahí. Uh-huh. Siempre me gusta tocar la guitarra y lo hago con pasión. Claro. Pero dentro de la grilla, aparte de estar también las canciones que yo he grabado, repaso también canciones que he grabado con Alma Fuerte, porque son canciones que compuse con Ricardo, así que eso tiene que estar, y más ahora donde hay que aguantar esta parada, ¿no? O sea, no copar la parada, sino aguantarla. Uh-huh. Para poder reivindicar la investidura de este artista también, ¿no? Me parece perfecto lo que decís. Me parece. No me suena tanto homenajearlo, sino reivindicar. Me gusta mucho esa palabra, sí. Varios van a escuchar que la estoy diciendo y la van a utilizar. Claro, porque vos al reivindicar estás trayendo al tipo en el momento exacto, digamos, ¿no? Totalmente, sí. Además me parece que esto de reivindicar viene muy bien porque sobre todo por ahí, el último tiempo quizás no había sido tan valorado, Ricardo, me parece, ¿no? O por lo menos a mí me dio esa impresión. No, ninguno de nosotros. O sea, esta música es una música que la escucha la gente que realmente le interesa y por eso el público es así y vas a tener mucho menos violencia. Me refiero a violencia física, ¿eh? Uh-huh. Mucho menos descontrol que quizás en otro tipo de eventos que son más populares, porque más bien hay gente que por ahí en este momento debe haber gente que por ahí está haciendo changas para juntar la plata y comprar la entrada, por ahí van parejas con sus hijos que ya crecieron y pueden entrar porque les permite la edad, o dejan a sus hijos en la casa con los padres y van esos matrimonios que se conocieron
en conciertos, en recitales de Almafuerte, y hoy son muchachos de, qué sé yo, de 30 a 35 años y formaron una familia. Uh-huh. Sí, que te manejas en un ámbito más bien familiar y laboral, ¿no? Sí, es verdad, es así, ¿eh? Quiero llevarte un poco a lo que fue esta primera parte del año y esta, lo que fue presentación, ¿no? Antes de telaneando a Stick By, ¿cómo fue para vos? Además de que fue un pedido expreso personal que vos estuvieras allí teloneándolo. ¿Cómo te sentís con esto? Y para mí eso fue algo sorpresivo porque, o sea, a mí cuando se comunica conmigo un productor, que es el productor de Argentina, que es el que lo trae a Stick By, y me dice, me propone tocar, pero me lo propone de una manera, no, como no, es como que no me lo preguntó. Me dijo, hola Claudio, Tanito, ¿cómo estás? Bien, ¿quién sos? Tal, yo no nombro mucho. me gusta mantener la privacidad. Al menos, viste, de que haya alguno que se esté mandando una cagada, ¿eh? Se lo mando al frente, por hijo de puta. Pero bueno, perdón. No vamos por la rama, pero está bien. Pero en este caso se comunica y me dice, yo ya hice todo para que toques con Stick By. Y digo, ¿y vos quién sos? Pará, ¿de qué me estás hablando? Me dice, quiero que nos juntemos en tal lado y yo que te voy a contar de qué se trata. Y bueno, en esa reunión nos juntamos en una mesa de un café. Y mientras estaba hablando conmigo, estaba hablando con el productor de Stick By. Yo no entendía bien qué era. Digo, ¿pero qué estás haciendo? Digo, pará, me dice. Y hablaba y por ahí sacaba el teléfono y me dice, no, lo que pasa es que Stick By no quiere teloneros. ¿Y por qué me llamaste? No, porque yo sé que con vos voy a tener un margen más amplio de tiquetera. Me dice, porque yo ya sé cuánta gente me va a venir con Stick By. Me dice, y yo hablé con otros productores y le nombré, salió tu nombre. Y todos dijeron, llamalo a Claudio Tano Marcilo que vas a andar bien. Yo te cuento lo que yo vi. Es una cosa de locos, viste esto. Entonces yo agarré en un tiro, digo, que yo me levanto y me voy acá, porque te está zapando, viste, está inventando algo acá. Y me decía, pará, y estaba hablando con el productor de Stick By, que a la vez el tipo, por otra línea, se comunica, en medio de la comunicación nuestra, se comunica con Stick By y le propone, le dice de que el productor de Argentina quería poner a un tal Claudio Tano Marcilo en su recital. Y él mandó a pedir quién era. Y yo lo escucho que le dice, ahí te mando música de él. Ajá. Adelante, mismo. Mira. Y yo, ¿qué está haciendo este loco, viste? Y bueno, le mandó dos temas, un tema que hace. Creo que es un tema que se llama De Pie, que es mío. Después le mandó un tema instrumental, un tema tocado también en criolla. Le mandó todos temas instrumentales así. Y de eso se lo hizo escuchar a Steve en la misma conversación. Sí. Y lo único que sé que lo escuché yo por el teléfono, fuerte, sí, que el productor le dice a este productor argentino que estaba frente mío, le dice, dice Steve que sí, que lo ponga, que es bueno. Ah. Ahí llegó, al final. Palabra mayor. De ahí aparecí en el Luna Park tocando, abriendo para el recital de este hombre, que es impresionante. Imagino que lo conociste, ¿no? Sí, lo conocí, pero como no hablo en inglés y soy un desastre, se reía mucho porque él hablaba en castellano. Y yo le decía, I am, play guitarra, passion and... Oh, ¿cómo es? Y vos sabés que todo, había unos asistentes míos que sabían hablar en inglés. Uh-huh. Y lo turro, loco, no eran capaces de traducir, ¿no? ¡Ah! Me dejaron ahí como el Tano bajado del barco, ¿viste? ¡Qué vale! Y me dice, tranquilo, me dice, hablo un poco de español. Ah, muy bien. Digo, mirá, te traje un poncho, le regalé un poncho. Después se escuchó el recital, estuvo ahí en la punta del escenario. Bien. Ahí, y las expectativas del productor fueron las que él esperaba. Estaba muy contento, me felicitó. Digo, a mí no me felicite, qué sé yo vengo y toco, no,
No, pero me dice, Claudio, me dice, yo te convoqué a vos porque a mí todo me dieron el ok que te diga de que vengas a abrir el recital de festival, y la expectativa que yo tenía con la taquilla fue la que yo esperaba. Así que salió vamos todo a mejor hacer, de esperado. Vamos a hacer cosas más adelante. No tuvo ningún problema en Steve Vai, porque uno de los problemas que tenía Steve Vai era de que en conciertos anteriores tuvo problemas con la parte de la técnica sobre el escenario. Él utiliza muchas cosas, tiene muchas mangueras, muchos cables, y es como que le pisoteaban las cosas, le ponían batería, todo. Yo le pedí, yo le dije, mirá, yo sé muy bien que si toco no voy a utilizar ni siquiera el 40% de lo que utiliza el tipo. Wow. No, me dice, mira que este es un tipo muy accesible. Le digo, accesible, bueno, iba a decir una guarangada. Sé que todos son accesibles a la hora del recital. Mirá, vos dame un espacio en el escenario donde yo pueda armar mi banda, como lo hacía Manal, como lo hacía Creedence, te uh-huh. digo. Se conectaban todos, como los Beatles, loco, ¿entendés? Chiquito, como pero papo. Me espacio, claro. Un espacio, digo, no me importa si es al medio, adelante, en la punta. Sabía que el total de las luces no lo iba a utilizar. Digo, dame luces blancas que se vea el escenario. No me tires humo, nada. Que la gente escuche la música que hago, nada más. Claro. Y la verdad que fue muy bueno. Fue muy bueno. Se despertó un público de la parte de capital de Buenos Aires, que es un público que no viene a los conciertos, que no viene tanto a los recitales que yo hago en el Gran Buenos Aires. Yo toco mucho en Buenos Aires y en las provincias de la Argentina. Uh-huh. Porque es como que tengo, no tengo problema con la parte de capital, con la capital de Buenos Aires. Pero los arreglos que hay y los lugares, me parece que están muy excedidos, y yo consigo muy buenos lugares en el interior y en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, yo toco en Chacabuco, toco en Junín, si puedo tocar en Tandil o en Bahía Blanca. Yo vengo de Bahía Blanca y Mar del Plata y fue increíble. Y había buena técnica. Si bien por ir un lugar era más chico que el otro, pero me refiero de que era todo mucho más accesible, donde uno, por ahí tenés que poner un poquito más de empeño, ¿entendés? En el asunto del sonido, pero nosotros somos una banda que ya nos conocemos y tenemos un audio de escenario al cual no le traemos muchos problemas al sonidista. El sonidista tiene que acomodar un poco la ecualización. Después todo lo que es volúmenes, matices y frecuencia de audio, ya se la damos nosotros arriba del escenario porque tenemos equipos que los conocemos muy bien y ya sabemos el sonido que tiene la banda. No necesitamos parafernalia, no necesitamos cosas extrañas. Simplemente armamos nuestros equipos, que lo transportamos en nuestro vehículo. Tenemos un banner que representa, digamos, una especie de logo de lo que es la banda, que son dos guitarras cruzadas con el logo STM y tiene los colores de la bandera patria. Y después llevamos... yo soy de esa escuela, me gustan las bandas cuando cuelgan bandera, ¿viste? Muy bien, haciendo patria. Tenemos la bandera de STM, tenemos la bandera también dividida en, digamos, en porciones de lo que es la tapa del último disco. Si lugar es chico, usamos algunos de esos pedazos, porque la bandera es muy larga y es ancha también. Entonces hay lugares que por ahí no entra. Entonces ponemos dos estandartes de esa bandera con la pollera que va sobre la tarima. En fin, es muy artesanal. Y si hay pantalla, bueno, llevo un pendrive con imágenes. Claro. Y van a ver muchas guitarras pasando por la pantalla y algunas otras cosas que ya me olvidé. Porque realmente cuando estoy tocando no miro. Volás. Y eso lo armaron entre el coordinador y el manager. Y a la que sí miro cuando me doy vuelta es a Melina Marcelo, mi hija, la baterista, uh-huh. Sí. Para hacer algún corte o para verla tocar, porque me pone muy feliz. Igual que verlo a Leo Radelli y a Juliano Nuez, porque ellos son muy buenos músicos, interactúan conmigo también.
Siempre fuiste muy genuino y te siento muy que volvés a tu esencia, a lo básico, a lo simple, que me gusta, pero lo simple tiene su belleza, ¿viste? Y vos desde, con esa guitarra criolla creás magia, entonces creo que cada show se imprime de eso, me parece, ¿no? Es lo que se siente y está buenísimo que puedas recorrer distintas provincias, porque también sé que guitarristas como vos también van aprendiendo de otras localidades, de otras provincias, esto que me decías, además de que hay un auditorio que se ajusta por ahí poco a la banda y todo lo que van ecualizando y demás, sé que también aprendés de otros artistas de la zona y eso es muy valiosísimo. Sí, ahora estoy medio vago, ¿viste? Te voy a ser sincero. Pero, ¿sabes qué pasa, Delfina? Yo estoy armando canción. Y yo voy a escuchar música ahora que viajamos, porque yo en la camioneta tengo estéreo, ¿viste? Y aparte tiene una entrada de auxiliar para escuchar música que la conectan con el celular. Ah, Que sí. yo, wow, bueno. Yo tengo dos cajas grandes de CD, ¿viste? De todas las bandas que yo he escuchado y cosas mías. Y también tengo, yo le he grabado como a 300 bandas también. Y a veces llevo discos de esas bandas, algunas ya se separaron. Entonces, yo arranco con el CD que veo, ¿no? Yo agarro 10, pongo 5 o 6 digamos, de este bolsillo de la puerta y 5 o 6 o 8 del otro bolsillo de la puerta del otro lado. Y empiezo a manejar y digo, pasame, ¿qué hay ahí? Y bastardo de moto, dame, pum, pa' Oh, adentro. venga. ¿Viste? Lo general se arranca con motos, ¿viste? O no sé, porque es una banda que nos gusta escucharla mucho en la ruta. Pero después aparecen otros. Hay discos de Alma Fuerte, está la colección de todos los discos que yo edité. Hay discos de Van Halen, hay discos de Juanjo Domínguez, tocado de tango. Hay muchas cosas. Pero después, tanto Melina como Juliano y Leo, que son. Y bueno, y Ray, que es el sonidista, él está informado de todo lo que es la parte digital. Así que por ahí me dice: che, ¿puedo poner un poco yo música? Claro. Sí, loco, ¿no? Poné. Entonces tiran el cable ese, lo enchufan ahí al auxiliar y por ahí ponen unas bandas extremas, ¿viste? Como Creator, o no sé. Te nombro esta banda por Testament, por ejemplo, ¿no? Claro. Que a veces yo los deliro, ¿viste? Digo, che, loco. Digo, paren de ladrar un cacho que tengo en la cabeza así, pero, ¿viste? Vamos a escuchar un poquito, no sé, a Juan, digo, ¿viste? Claro. ¿Para qué quiero escuchar un poco? Esto que toca volver, por ejemplo, Claro, ¿no? qué Vamos a lindo. escuchar un tango, algo loco, pará con estos tipos que encima no entiendo lo que dicen porque no Ah. conozco el idioma. Pero Qué bueno. ponerlo también, escuchando también al reloj, que escuchamos también a Pescado Rabioso, por ejemplo. Bien. ¿Viste? Pero algunos temas, ¿no? Porque era como un compilado, ¿viste? Entre los que aparecían estas bandas. Así que bueno. Espectacular, me encanta Pero la variedad que tienen en cuando CTM. llego a las provincias o a los pueblos, a veces me pasa de que viene un muchachito y me dice, un pibe joven, o un tipo mayor, un tipo como yo tengo 60 años, viene y me dice, hola, me gusta tomar mucho café, ¿viste? Entonces, y tengo que aflojar un poco. Y por ahí voy a un bar, a un lado, y por ahí alguien me vio. Es cómico, por ahí yo estoy sentado, me gusta sentarme del lado del vidrio. No para mostrarme, porque me gusta ver el entorno. Me gusta ver, si yo llego a Santa Rosa a La Pampa, voy a tomar un café, voy a tratar de estar al lado de la vidriera, o en Neuquén. ¿Por qué? Porque me gusta ver la gente, me gusta ver. En cierto modo, es como que todo eso me hace. Aparte de lo que veo, me hace una película a mí en la cabeza. Como que suena música, ¿viste? Como que suena música urbana o rural, depende de dónde esté. Claro. Y me gusta tomar el feca como antes lo hacía en mi época de carrera, que hoy ya tengo 23 años sobrio. Siempre fui de ir a los bares y estar ahí y observar todo eso. Y por ahí alguno pasa y es cómico, porque por ahí me ven, ¿viste?
Y digo, se dio cuenta. Claro, ahí está todo. Tranquilo. Y al rato aparece con una guitarra. Ah, Y muy me bien. dice, hola, Tanito, ¿cómo te va? ¿Viste? Mirá, ¿me firmaría la guitarra? Digo, sí, querido, ¿viste? Y cuando me piden firmar la guitarra me agarra una congoja, ¿viste? Porque para mí esto es un instrumento maravilloso, ¿no? Donde vos podés transmitir un lenguaje que es muy diferente al lenguaje que nosotros le damos por el don de labios. Espectacular. Entonces voy a firmar la guitarra, ¿viste? Yo caso el coso este, ¿me entendí? Lo voy a hacer así, lo miro al tipo y le digo, che, ¿vos tocás? Sí, me dice, pero, ¿viste? Bueno, primero tocate algo, loco, bueno, nada, te la firmo, pero toca algo. Y por ahí agarra la viola, la toca y la descoce, ¿me entendés? Ah, mira. Que para él, pero por ahí el tipo toca tango, toca folclore, toca polka, toca gato, toca tonada, Claro. ¿entendés? Toca chorrilla, toca qué sé yo, otra cosa, toca milonga sureña y algunos tocan ese folclore muy moderno, ¿viste? Para decir que no me sale nada, porque esos tipos la tienen clara. Entonces, claro, digo, bueno, gracias. Gracias por regalarme este rato de música, loco, pues. No, me decís eso, le digo, y sí, loco, porque yo observo posiciones de acorde y cosas que yo soy muy toquero, ¿viste? ¿Me entendés? Entonces, todo eso es, a mí me despierta muchísimo la curiosidad y aunque no me doy cuenta, no soy un tipo que me pongo a notar porque no sé música, pero todo eso es como que Almacena. ese momento que pasé con Claro. esta persona que me vino a pedir que le firme la guitarra, me queda en el subconsciente y me quedan cosas. Y a veces en la prueba de sonido digo, ¿por qué el tipo este hizo esto? Ah, mira vos, se puso así. Y salió un tango. ¿Entendés? Totalmente. Después Qué lo maravilloso, aprendés ¿eh? Tano, te en esperamos el lugar. acá para tomarnos un café también e invitar a aquellos que se quieran sumar, ¿eh? Sí, para mí es maravilloso, ¿viste? Porque yo siempre voy desde el punto de mi ubicación en los lugares geográficos donde voy. Yo voy como un forastero y yo le tengo muchísimo respeto a las culturas, las que son reales, las que son realmente nativas y originarias, ¿no? Claro. Y aparte también trato de ubicarme enseguida como es, o sea, se afila mi óptica para ver cómo es el desarrollo urbano de la ciudad donde voy. No me Claro. gusta caer el tipo patancha, ¿viste? Sí, yo vengo a Buenos Aires, loco, no, nunca, no, porque yo vivo en el Gran Buenos Aires, justamente. Claro. Entiendo. Estoy justo, yo estoy en el partido de La Matanza, entonces vi cómo se construye un barrio, cómo se construyó mi barrio, que era todo campo cuando fuimos a vivir ahí, que mi viejo compró el terreno y hizo la casa. Hoy en Claro. día yo puedo gozar de eso, de haber heredado un hogar. Hoy ya para las juventudes de hoy se complica mucho. Y sí, ya me habían Estoy pensado, pero bueno, ese sí, agradecido eso a la es otro tema. vida. ¿Viste? Muy agradecido a la vida y soy afortunado en ese sentido, ¿viste? Soy afortunado porque Somos afortunados nosotros de tenerte este próximo domingo acá y que sea rock siempre, como dice esa camiseta que tenés puesta. Ah, sí. Y obviamente te esperamos con muchos más conciertos, ¿eh? Esperamos que, bueno, este será el último del año, pero el próximo año también, que vuelvas acá, ya sea a Mood Live o a otro escenario, pero siempre te esperamos por acá, ¿eh? Sí. Bueno, te agradezco mucho la comunicación. Yo sé de que va a haber una agrupación que se llama Dogma, que es justamente un guitarrista. Cada vez que voy me muestra fotos.
y me muestra fotos de cuando él era pibe, que tenía 13, 14 años, que venía acá a Buenos Aires a ver Alma Fuerte y ahora tiene una banda, sé que tiene familia. Así que bueno, vamos a compartir el escenario con ellos. Qué Y bueno, y bueno, con mira. todo, qué sé yo, está todo bien, acá no hay problema. Lo importante es disfrutar de la música, del mensaje. Y bueno, acá va digamos, entre comillas, un alma fuerte, ¿no? A cubrir esa investidura de un legado tan hermoso que nos ha dejado tanto Ricardo como también yo lo nombro mucho en el escenario también a Ricardo como a Bim Valencia, que se fue casualmente el año pasado en el mismo mes. Ah, mira, es verdad. Fue un 2 de octubre y Ricardo se fue un 24 de octubre. Así que para ellos hay siempre un momento del concierto donde le dedico alguna de las canciones. Y bueno, y aparte, ¿para qué dedicar todo el concierto si son canciones que hicimos juntos? Así que Es verdad. espero también de que presten mucha atención al último material que estamos haciendo y las canciones que estamos tocando, porque está bueno, está muy bueno. Realmente hicimos un buen trabajo y vale la pena llevarlo a Neuquén, a La Pampa, a todos lados. Tano, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo enorme y te esperamos acá en Neuquén siempre. Muchísimas gracias. Te agradezco la comunicación. Un Chao. beso enorme. Chao, chao.